Gracias. Buenas noches. El tema con el cual nos ocuparemos el día de hoy tiene que ver con una sugerencia, una invitación particular. Aprovecho para compartir con algunos de ustedes. Este es mi más reciente libro que salió en Chile y el tema tiene que ver con eso. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Entonces me propongo tratar de entender esta idea. Complejidad, por así decirlo, es una familia muy amplia, muy grande, manifiestamente que constituye una de las mejores expresiones de la educación, la ciencia, la investigación, la cultura, la política, la filosofía de punta en el mundo. Esta familia muy amplia comprende aristas disímiles entre sí, como, por ejemplo, el pensamiento complejo, los enfoques holistas, los enfoques o el pensamiento sistémico. Hace unos días estábamos lamentando el fallecimiento de Humberto Maturana. Incluye la cibernética, incluso en las distinciones entre cibernética de primer orden y de segundo orden. Otra serie de áreas próximas y semejantes. Pero una de ellas, en la gran familia de complejidad, que es la que hemos venido trabajando desde cualquier punto de vista, intuitiva, conceptual, categorialmente o en otros sentidos, el más complejo, y no es un adjetivo ni un adverbio, el más complejo de todos los fenómenos o sistemas es la vida. Y entonces comporta una comprensión inmensamente más amplia que incluye los intereses y las preocupaciones por el ser humano, digámoslo de pasada. Hay múltiples tipos de humanismo: un humanismo cristiano, humanismo ateo, humanismo griego, humanismo renacentista, humanismo musulmán y otros. Existen las aproximaciones feministas, existen las preocupaciones bien justificadas de la comunidad LGTBI y otras comprensiones diferentes, los enfoques raizales, etc. Cualquiera que sea mi comprensión del ser humano, y es variada, es diversificada, se incluye, ese es el punto, se incluye en una perspectiva mucho más amplia que la comprende y la hace posible. Podemos decir que entonces el estudio de la vida incluye en toda su faceta, con sus grandezas y sus miserias, la preocupación por el ser humano, llenándolo de contenidos de tipo histórico, económico, social, etc. Pero las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida en las que además incluimos la preocupación por la biosfera, la preocupación por todos los sistemas de vida que incluyen desde los extremófilos, ¿cómo se llama?, hasta la vida artificial, etc. Y el sentido de esto es muy importante, es invitarnos a ver vida. La gente no ve vida, ve el uniforme, el símbolo, los íconos y así sucesivamente. Y esto es muy importante y muy difícil porque debemos poder ver vida, no solamente un hombre, una mujer, un negro, un gay, un niño o lo que sea. Si yo, quien quiera que diga yo, veo vida, puedo entonces cuidarla, exaltarla, hacerla posible y demás. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida y nos permiten superar la comprensión atávica en la que vemos estructuras, normas, poderes, lineamientos, edificios, símbolos, símbolos patrios, por ejemplo, cochinadas como esas, etc. Y podemos poder ver el más importante, el más apasionante, el más sensible de todos los temas. En un próximo programa veremos que esta histórica culturalmente es un tema perfectamente reciente, ¿cierto? Que entonces implica una inflexión muy importante, no solamente en las formas de relacionamiento, no solamente en las formas de sensibilidad, sino en términos más radical, eso lo hemos dicho, como un proceso civilizatorio nuevo. Estamos en los orígenes de una civilización que ya no solamente habla del ser humano, por ejemplo, desde Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ya sea en términos individuales, ya sea en términos genéricos, o ya sea en términos culturales o particulares, para lograr comprender que, por el contrario, es la vida, y la vida implica concomitante, paralelamente, dos dimensiones. El orden no importa. Uno, la vida tal y como la conocemos, y dos, al mismo tiempo, la vida tal y como podría ser posible.
no una más que la otra, ambas simultáneamente. Y entonces el cuidado de la vida es tanto el cuidado de la vida como está, como la vemos y como la conocemos, pero de la vida tal y como podría ser posible, incluso tal como pensaríamos que sería deseable y así sucesivamente. Pero además y fundamentalmente, pensar en posibilidades, ¿cierto? Meterle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades, tantas como quepa imaginar, tantas como, como quepa construir, crear, sembrar y así sucesivamente. Y entonces, la invitación, que no es difícil, es que debemos poder ver un tema que nunca podemos hacer un pequeño experimento mental. Viajamos al siglo XVIII, viajamos al siglo XIV, al siglo III, lo que tú quieras, ¿cierto? Y supongamos que podemos hablar con las personas de esa época, etcétera, y ellos no nos entenderían porque nosotros estamos hablando de un tema que ellos no veían, y ese tema es la vida. El cuidado, la fragilidad, la dignidad, la calidad de la vida en toda su complejidad es muy hermoso, ¿cierto? Y ese es un rasgo perfectamente nuevo, perfectamente reciente en la historia de la ciencia, de la cultura, finalmente, de la humanidad. Y que manifiestamente no hace la ciencia normal. Esa ciencia que, para decirlo de manera puntual, pero se podría ampliar, solo piensa en eficiencia, eficacia, crecimiento, desarrollo, consumo, productividad, misión, visión, himno, bandera y ese tipo de cosas. La dificultad consiste en que la vida no se la ve. Uno no dice, mira, ahí va pasando la vida. La vida la imaginamos, la concebimos, la entendemos desde adentro. Es alta y crecientemente contraintuitiva. En ese sentido, las ciencias de la complejidad, lo hemos sostenido, constituyen una revolución científica. Thomas Kuhn, Estructura de las Revoluciones Científicas, capítulo 10. Toda revolución científica es una revolución política. Y entonces el cuidado de la vida, que es un tema de ciencia, tiene desde luego alcances y consecuencias que no escapan para ninguno de nosotros y que ya sería la consideración de otra serie de reflexiones. Pensar la vida, cuidar la vida, exaltarla, es el tema que de manera distintiva, y esto no lo dicen otras ciencias, disciplinas y demás, es el aporte, la sugerencia o la invitación de las ciencias de la complejidad. Debemos poder ver lo que la institucionalidad, lo que la economía, lo que las políticas públicas y demás no ven. Ellos ven procesos, estructuras, sellos y otro tipo de cosas. Esto nos permite, para terminar, señalar un elemento fundamental. Grosso modo, hay dos clases de ciencias, ciencia en el sentido amplio e incluyente de la palabra, ciencias de control y ciencias o emancipadoras. Ejemplos de ciencias del control: los estudios sobre seguridad y defensa, el derecho, la contaduría y otros más. Las ciencias de la complejidad constituyen ciencias liberadoras o emancipadoras. El núcleo, lo voy a decir de dos maneras, con que cojamos una por lo menos es suficiente, es el de grados de libertad. Pensar y hacer posible tantos grados de libertad como sean posibles, porque, segundo elemento, la vida, tú y yo, la vida de la biosfera, la vida del planeta y la vida más allá de la biosfera, ¿cierto? Es un haz abierto e indeterminado de grados de libertad y de posibilidades. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, una idea que podemos entender cuando tenemos esa estructura mental de otra manera mucho menos complicada. A ustedes, gracias por su atención.